Al anochecer se hará un recorrido histórico por los edificios emblemáticos del balneario. Se apagarán las luces del alumbrado público y solo se iluminarán los lugares que forman parte del Museo Viviente. Entonces se van a iluminar casas patrimoniales, se van a iluminar esculturas y sectores de arte. Uno de los lugares más destacados de este balneario es el ex hotel La Floresta, que es hoy en día un edificio que conserva rasgos de aquella época. Este es un edificio inaugurado, construido entre el 36 y el 37, se inaugura. En ese momento, cuando Terra era el presidente, Terra viene a la inauguración, toda la comitiva. A iniciativas de dos primos argentinos, Velati y Sburlati, tenía 100 habitaciones, amplio salón comedor, salón de desayuno, salón de fiesta, boat con orquesta para bailes. Va a tener un casino, que en un principio era un casino privado, hasta que por ley no pueden existir más los casinos privados, entonces pasa a ser casinos del Estado. El hotel recibió en su momento a destacadas personalidades. Artista Merelo, Darienzo, muchos hablan de la avenida de China Zorrilla, en varias instancias alguna de las casas. Muchas personalidades de la época, Piazzolla, uno va comentando con gente que asistió, entonces van recordando quiénes eran las personalidades que venían, porque las fiestas eran majestuosas.